Fuete. La siguiente escena nos lleva ya pues un poco como a la locura. Seguimos con esta caja haciendo las funciones de escenario. Ahora tiene un aspecto más como de un teatro de madera, con los paneles negros, los telones negros que cubren los laterales. Y empieza un desfile con un cierto aire de locura de un cuerpo de baile, hombres y mujeres, que tienen un vestuario de tartán rojo, ¿no? Una tela de cuadros rojos, o sea, falda o pantalones, con unas boinas de cuadros. Y vemos ahí al Chaplin joven, adolescente, con camisa blanca y pantalón negro y la misma cachucha de tartán rojo, como un poco perdido entre ellos, van hacia unas filas como que le pasan por encima. Él es muy chico para estar en esa tropa, es el momento en que entró a trabajar a una tropa de teatro en Inglaterra, pues se ve como que está fuera de lugar, no logra encontrar cómo expresarse artísticamente ahí, y es pues la música incluso, que es como más vistosa que lo que habíamos escuchado anteriormente, pues nos da justamente la idea como de este conflicto, ¿no? Y cómo pues se deja ir manipulando por esta tropa de actores que pues un poco se burlan y aprovechan de este chico, hasta que se queda solo, ¿no? Después de que pasa esta multitud vestida de rojo por encima de él, se queda otra vez solo en el escenario, con la luz muy tenue, se quita la gorra roja, se queda en camisa blanca y pantalón negro, y hace una pose donde abre los brazos, que va estirando, estirando, estirando hacia arriba, y después los regresa hacia el centro de su cuerpo, y en ese momento hace puños cerrados y hace una mímica como de estar peleando, que está peleando pues un poco contra sí mismo, contra el entorno, ¿no? Y contra la circunstancia que lo llevó a tener que hacerse cargo él de su vida por sí mismo, y así se oscurece la caja escenario que está al fondo, y en una pantalla traslúcida se van proyectando imágenes de hombres con sombrero de bombín que van cruzando de derecha a izquierda, y se distingue colgando una figura con los enormes zapatos que después irían a ser los enormes zapatos de Chaplin. Esa figura está como colgando de cabeza mientras van caminando las imágenes por atrás de la pantalla, ¿no? A manera de sombra, y vemos cómo se van quitando los sacos y se quedan en la parte trasera del telón que cubre el fondo de la caja. Charlie sale de esta caja y empieza a hacer otra vez una
danza con movimientos muy largos, tal vez, se me ocurre pensar, expresando su angustia, dolor, desesperanza, tal vez miedo. Y el haz de luz que ilumina la caja se va cerrando, se hace cada vez más pequeña, hasta desaparecer. El escenario queda totalmente negro. Charlie se obliga, pues, como a recogerse, ¿no?, a levantarse él mismo del piso para seguir adelante. Y cuando se ilumina el foro, vemos que el teatro donde se baila esto está totalmente expuesto, ¿no? No hay telones ni piernas, está mostrándose todo, incluidas las zonas de trabajo. Al fondo sigue la caja que hace las veces de escenario o de pantalla. Bueno, y se ven los truces de la iluminación, se ven las columnas metálicas, y de cada lado hay 3 o 4 reflectores redondos, que es lo único que hay ahí. Y al lado de la caja central hay unos paneles con bastidor cubiertos de tela para hacer como un tríptico, ¿no? Con la caja en medio, un panel de cada lado, y así se hace un tríptico. Y en ese momento está el Charlie ahí un poco perdido en el escenario, y se da una escena muy cómica que es muy representativa. Este es el momento en el que Charlie Chaplin llega a Estados Unidos, y hay un desfile de personajes. Es prácticamente todo el cuerpo de baile, son 24 bailarines vestidos con batas rosa, con unas máscaras enormes hechas de fotos en blanco y negro de artistas famosos de Hollywood que ignoran y rechazan un poco este joven insignificante que se les presenta ahí. Entonces así vemos caras como de John Wayne o Clark Gable, incluso que no puede no haber sido de la época justo en la que llegó Chaplin, pero es como el Hollywood que lo ignoraba. Estas enormes caras blanco y negro, hombres y mujeres, que van desfilando, pues haciendo sentir cada vez más pequeñito a este hombre. Y al fondo, una vez terminado el desfile de las batas rosa, sobre el piso de la caja, ¿no?, en la tarima de la caja, se ve un montón de ropa. Hay zapatos, sombreros, y Charlie avanza como entre todo este desorden que desfilaba atrás de él hasta llegar a la caja trasera. En el momento en que sube ahí, se queda todo azul, camina lentamente alrededor de la pila de ropa y luego se cuelga de una silla que está como atornillada en el techo. Se cuelga ahí, mueve las piernas como si estuviera corriendo, ¿no?, como también tal vez empezando a inventar una forma de moverse. Baja de nuevo, se sienta en el borde de la tarima de la caja trasera, toma los enormes zapatos, unos zapatos de agujetas negros pero muy largos, y se los pone, pues camina obviamente con dificultad con ellos. Luego, de la pila de ropa se asoma un rostro, ¿no?, mientras Charlie va caminando, haciendo el intento de caminar con los zapatotes, se asoma ahí debajo de la pila de ropa un rostro con bigote y sombrero. Y esta va a ser el personaje, ¿no?, Charlotte o Chaplin, el personaje que en este ballet está interpretado por una mujer perfectamente caracterizada, porque Schroeder consideraba que los movimientos de Charlotte correspondían más como a la delicadeza o a la sutileza del movimiento femenino. Y es una bailarina que excepcionalmente interpreta este papel. Ella dice que no estaba pensando en que estaba bailando el papel de un hombre, sino este personaje que tuvo un lugar tan importante en la historia. Así, bueno, pues vemos este rostro que se empieza a asomar, y Charlie pues como que empieza a cambiar su expresión, ¿no? El hombre se le ve un poco más entusiasta, y la pila de ropa nos sigue descubriendo el personaje. Vemos que en una mano tiene un bastón, y cada uno empieza a hacer los mismos movimientos. Charlie al frente, en el escenario, y el personaje Chaplin o Charlotte en la tarima de la caja. Van haciendo pues la misma coreografía, ¿no? Como es el momento en el que Charlie Chaplin le da vida a su vagabundo, a su emblema. Y él empieza incluso a caminar con el pasito característico, así como un poco acelerado, pero como pingüino, con los pies bien abiertos. Es una perfecta primera posición de ballet, si lo quisiéramos ver así. Y el personaje baja de la tarima, ¿no?, y tiene el traje negro con este pantalón ancho, el saco un poco mal abrochado, el sombrero de bombín negro, baja de la tarima, se queda parado en medio con los pies abiertos, las rodillas un poco flexionadas y recargado en su bastón, la otra mano en la cintura. Charlie lo carga, lo acomoda, pues como que juega un poco con él, está pues creándose a sí mismo, y el personaje va cobrando vida. Y aquí bailan un dueto donde Charlie carga varias veces a su personaje, a su Charlotte, hasta que se toman de la mano y avanzan juntos hacia atrás. Y esta escena del surgimiento de
Chaplin, del personaje, está interpretada con la cuarta sonata de Colin Matthews, que vamos a escuchar a continuación, interpretada por la London Sinfonietta, dirigida por Oliver Knussen. Y a partir de ahí, pues ya tenemos la vida de Charlie Chaplin, el actor, el personaje, esta figura tan destacada. Y así, después de este momento tan conmovedor del surgimiento, pues nos encontramos ya en un set de cine en donde 7 bailarines, que son hombres y mujeres, vestidos de blanco con la clásica boina cinematográfica y que traen estas claquetas y megáfonos, empiezan como a dirigir la acción de lo que sucede ahí y luego pues el cuerpo de baile vestidos de caracterizados de distintas cosas, como de policías, de presidiarios, de vagabundos o incluso como el chico, este personaje que acompañaba a Chaplin en El Chico, con un pantalón con tirantes y una camisa beige, ¿no?, y una gorrita, un niño. Empiezan pues a rondar por el escenario, todos siguiendo las instrucciones de un director que está vestido con un traje blanco como militar. Y en medio de esta danza, que es totalmente hollywoodesca, aparece la única bailarina de este elenco que tiene zapatillas de punta, tiene el cabello suelto, un vestido blanco de manga corta y hasta la rodilla, como ceñido del talle, sus zapatillas de punta blanca, y va atravesando por ahí, y ella es Mildred, la primera esposa de Charlie Chaplin. Ahí Charlie se empieza a interesar en ella, y aquí es importante la dualidad del personaje, porque Charlotte, vagabundo, intenta desviarle la mirada, ¿no?, para que no siga prestando atención a esta mujer, pero pues por instantes Charlie, el hombre, logra como zafarse de su personaje para seguir buscando a Mildred, que en principio pues no se ve muy interesada, aunque Chaplin ha quedado flechado. Esta escena
sucede con la hora del almuerzo, que es una de las composiciones de Charlie Chaplin para tiempos modernos, y de ahí se enlaza con el vals de la Fiebre del Oro, en donde todo el elenco que están en este set de filmación con sus distintas caracterizaciones hacen pues un vals, ¿no?, que está perfectamente montado aquí por parejas, y luego se van abriendo como a hacer pequeños tríos, y los hombres se ponen unos cascos como del ejército prusiano, unos grandes cascos con águilas doradas incrustadas, y entre toda esta multitud vuelve a pasar Mildred, y pues vuelve